soy gerente general de Empresas Julio Miro. Encantado de recibirlo. Estamos aquí en el Bosque de los Ciervos. Hoy día vamos a inaugurar el primer piso, que consta de, entre otras cosas, una de las colecciones de platería más importantes del país. Por ahora, quiero dejarlos entonces con el alcalde de la comuna de Panguipulli, don René Lavena, quien nos va a dar algunas palabras. Resulta novedoso tener que hablarles a todos sin darle la espalda a nadie. Teniendo el honor de darle a usted la bienvenida y las felicitaciones correspondientes a la gente que creó todo esto. Y dar gracias a Dios, porque hizo del hombre un ser creativo. Hizo del hombre un ser con imaginación y con proyección. Y solamente quiero invitarlos a que cuando vengan se acuerden que somos lo que sentimos. Por lo tanto, vamos a entrar al bosque de los espíritus con los ojos cerrados. Y cuando tengamos todas las sensaciones de todos nuestros sentidos, no nos olvidemos de abrir los ojos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos en un rincón del paraíso. Un rincón de Chile, un sector de Panguipulli, Puerto Fuego. Bienvenidos, muchas gracias. Muy buenos días a todos. La introducción que hizo el alcalde, todos los presentes, no la voy a repetir de nuevo. Muchas gracias por haberlo hecho. Y muchas gracias por estar todos aquí presentes en esta primera inauguración. Este museo de los volcanes lo vamos a ir haciendo de a poco. Los volcanes son parte de nosotros. Y nosotros queremos mostrar este museo partiendo desde las partes superiores que todavía no están construidas. Está hecho solamente en arquitectura, ahora falta el diseño interior. Y terminamos a nuestros pueblos originarios, que ustedes, que es lo que hoy día estamos mostrando hoy día, partiendo de la cultura más antigua, que sería Bato y Olleo, que parten alrededor de 2000 años atrás, hasta las culturas de hoy día, las últimas culturas que son los mapuches, cuyos representantes los tenemos aquí. Eso es lo que hoy día estamos mostrando. A futuro, en los otro lado vamos a tener la parte geológica y la parte minera, teniendo una minería, una mina de cobre, una mina de carbón y una mina roja abierta, que queda por el otro lado. Y en los pisos superiores, la idea es contar la historia de la formación del universo, haciendo hincapié en cada etapa de ella, ¿no es cierto?, en la importancia que tuvieron los volcanes desde el momento en que el planeta Tierra se empezó a conformar. Así que, en resumen, el memorial de los volcanes es esto: está en un lugar alejado, pero los volcanes siempre están en lugares alejados. Así que esa es nuestra historia y espero que en el futuro puedan seguir viniendo a disfrutarla. Y esperamos tener con nuestra gente la zona que ha sido el que construyó esto, tener cada vez alguna novedad nueva de las ideas que se van a ir ocurriendo a medida que sabemos, pensemos cómo hacerlo. Así que nuevamente quiero agradecerle a todos venir hasta aquí. Ha deseado un tremendo viaje a un lugar frío, pero este lugar con nieve es realmente espectacular y espero que ustedes vean mañana el volcán con nieve, que es un lugar maravilloso, como muchos otros rincones que ustedes pueden encontrar dentro del bosque, dentro de la selva que nos rodea. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos, antes que nada. Para mí, como arqueólogo, ha sido una enorme oportunidad el haber estado en contacto con esta preciosa colección y muy valiosa colección. Aquí hay una muestra que de alguna manera refleja lo que es nuestra loca geografía, comenzando por el Norte Grande, con nuestros pueblos
ariqueños, con nuestros pueblos atacameños, continuando con el norte verde, con nuestras culturas de Quita, con nuestras culturas moche, a lo mejor culturas poco conocidas. Normalmente pensamos que solamente los picunches habitaron esta zona y nos encontramos con cuatro culturas fabulosas. Yo felicito al lonco de la zona, a su señora esposa Paula, ¿no es cierto? Sí, yo quiero terminar estas palabras indicando solamente lo valioso, lo inmensamente valioso de esta colección. Yo diría que a nivel nacional, esta es una de las tres colecciones más grandes, junto con el Museo de Arte Colombino y junto con el Museo de San Pedro de Atacama. Bueno, quiero dar las gracias a toda la gente que está acá. Ayer me hicieron todo por traerme a compartir estos lugares tan maravillosos de nuestro gran país. O sea, una de las cosas que me ha destacado desde que nací hasta ahora es que soy 100% chileno, soy 100% guaso y muy amante de mis tradiciones, que creo que muchas personas tienen una venda en los ojos y no se han dado cuenta de lo hermoso que es nuestro país. A nosotros nos pasó esta tragedia que no deja de ser menos. La verdad que no solamente fueron 33 compañeros que estuvimos compartiendo por 70 días la muerte, porque tuvimos 70 días compartiendo con la muerte, pero por otro lado, la mano poderosa del gran creador dijo: estos niños van a vivir, porque atrás de estos 33 personajes existían familias, y atrás de estas familias existieron los más familiares, que fueron más de 17 millones de personas que se agregaron a esta gran causa. Soy tan chileno, me siento tan identificado con este país, y lo digo de esta forma: si yo fuera mágico y pudiera estar 70 días más bajo tierra para que se den cuenta tanta gente de que este país es maravilloso, estoy dispuesto a hacerlo. Trabajar con los niños para así hacer crecer mucho más a nuestro país y para así decirle, junto y tomadito con la mano de Dios, decir que Chile está aquí y Chile es un país precioso, maravilloso, que hay que cuidar, proteger y seguir caminando. Muchas gracias por escucharme una vez más. Vale, escuché, mi nombre es José Catrillaja, lonco de la comunidad Juan Quintumán, Lago Nartún. Aquí vengo con mi familia, estamos aquí presentes y vamos a hacer una presentación. Fichi herencia en Chenefil, Fichi Neyen en Chenefil, Fi Munche, Fi Miauquén, Famuli Marita, Famuli Leufu, Mapundumuneipi, Chenchen, Chenchen Winkul, y tierra. La mar, tierra, seca.
Kaikai Winkun es parte del agua, por parte de Mapuche. Soy heredero de la comunidad Juan Pintumán, que lleva su nombre, del lago del Tubo. Bueno, hasta ahí me voy a dejar y muchas gracias.